Comenzaremos por hidratar la grenetina en los 125 ml de agua. Bate muy bien para evitar que se formen grumos. Colocar en una olla la cantidad de azúcar, el jarabe de maíz y los 80 ml de agua. Calentar hasta formar un jarabe. Para calentar es muy importante utilizar un termómetro. Debemos de alcanzar una temperatura de 118 a 120 grados centígrados. Mientras el jarabe toma la temperatura que necesitamos, vamos preparando nuestras claras. Colocamos las claras en el bol de la batidora y batimos hasta espumar. Incorporamos la sal y seguimos batiendo hasta tener picos firmes. Cuando el jarabe haya alcanzado la temperatura deseada y nuestras claras tengan picos firmes, vamos incorporando poco a poco el jarabe sin dejar de batir. Incorporar la grenetina previamente fundida. Seguir batiendo hasta que tome consistencia y añadir la vainilla. Polvorear en el molde la mezcla de fécula de maíz y azúcar glas. En este molde vaciamos la mezcla de los malvaviscos. Vamos a dejar que reposen por aproximadamente 4 horas o toda la noche. Cortar con un cuchillo o un cortador para galletas. Para decorar nuestros malvaviscos vamos a utilizar colorante naranja, chocolate fundido y dos pinceles pequeños. Y vamos a dibujar con cuidado las caritas de nuestros monos de nieve. Y listo, ya tienes estos bonitos malvaviscos para disfrutar. Puedes servirlos con una taza de chocolate caliente. Recuerda que puedes ver esta receta y más en nuestro blog o suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.